La flora de nuestro valle, desde los árboles más altos hasta los hongos más humildes, era desconocida para nuestros ancestros cuando llegaron. El tiempo y la tragedia les enseñaron el lenguaje de esta tierra. Pero ahora transmitimos ese conocimiento de generación en generación. La tierra ofrece todo lo que necesitamos. Está la hierba curativa que, como sabes, se encuentra junto a las fuentes de agua y en las cavidades resguardadas. La madera de abedul de los bosques, recta y precisa, puede cortarse para hacer flechas. Y con las oronjas verdes, los hongos que se hallan en los troncos podridos o en los recodos oscuros y húmedos, puede fabricarse un potente veneno. Sello principal marca la autenticidad de un documento. Este debió haber acompañado algo de gran importancia, como una orden de excomunión. Thank you.
Parece que vamos por delante. Bien hecho. Los helicópteros se acercan. Están aquí. La Trinidad está invadiendo la torre. Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo. ¡Mierda! ¡Aguantad! ¡Voy hacia allí! Mi padre ha desaparecido. Anoche le hablé de los invasores y de las armas que tienen a su disposición. Al amanecer ya no estaba. Cyril me dijo que volvería, pero el día se está acabando y nadie le ha visto. Me da miedo que ese insensato haya hecho alguna locura. Le necesitamos. Y en estos momentos, más que nunca. Puesto que estoy aquí. ¡Enemigo avistado! ¡Contenedla! ¡Ah!
Se han ido. Me temo que esto no se ha acabado. ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado. Ven conmigo. En la antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kithed para protegerla del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo. Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios. La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales. Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder. ¿La Trinidad? Sí. Pretenden extender su oscuridad por el mundo. Con la fuente sus soldados serían imparables. Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos. ¿Esa no es tu carga? ¡Claro que sí! ¡Mi padre murió por esto! No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara. Solo puedes liberarlo. La encontraré. Contigo o sin ti. Espera. Sofía, déjame ir. Tengo que hacer todo lo posible. Ha sangrado por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? En la catedral. Abajo, en los archivos. Pero no te seguiremos hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros. Los inmortales. Matarán a todo el que entre. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo fiarme de eso. Lo sé. Ten. Toma esto. Te ayudará a llegar a la catedral. Si te diriges a la catedral, la Trinidad estará por todas partes. Lo sé, pero no tengo elección. Hay demasiada violencia y muerte.
El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el Atlas, me conduciría hasta la Fuente Divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada, no sé qué haré. He aquí vuestra lección de hoy. Traedme una criatura emplumada. Las aves de nuestro valle vuelan sobre todo de día y se recogen al anochecer. Habéis visto a las gaviotas y a otros pájaros en la lejanía. Tales aves contarían para la lección de hoy, pero denotarían poca ambición. Los astutos alumnos que deseen impresionarme harían bien en dirigirse a zonas elevadas entre el anochecer y el alba. Encontraría un ratonero digno de mi asombro. Y antes de que preguntéis, las gallinas de las aldeas llegaron aquí con nuestros ancestros. No vale traerme un ave doméstica del patio de mamá. Me es imposible negar el influjo que Alia tiene sobre mí. Se acercó a mí, sola, cuando caminaba por la parte alta del valle. Sé que la atracción es mutua. Le expliqué por qué no podía. Y por qué no debía. Por qué mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura. Por qué no podría hacerla feliz. Pero daba igual lo que dijera. Según hablaba, mis brazos se extendían para abrazarla, y así ocurrió. Ha pasado mucho tiempo, y aún soy humano. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la plaza. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. Saludos.
Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. Al resto se los han llevado cerca de la catedral. Hay que... Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. Está ahí. ¡Enemigo avistado! Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo Echo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo.
El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantine. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente, golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser, por la Trinidad, por Constantine. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantine y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. Thank you.
Elías y yo intentaremos llegar a las colinas, donde vive el viejo oso. La Trinidad sigue agrupada abajo, en la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas si queremos sobrevivir al combate.